¿Qué hay? Pues seguimos por aquí, por Argentina. Esto no se ha terminado. Estoy en Calafate, en la parte sur de Argentina. Y me vine a encontrar un museo del juguete aquí sin querer. Estoy muy, muy contento porque pensé que aquí no iba a encontrar nada de juguete. Pero, oh, sorpresa. Vamos a entrar, ¿no? Comenzamos. Yo era coleccionista. Bueno, pero ahora, una vez que hay que hacer un museo, hay que darle esa seriedad del museo, ¿no? Como también aquí viene el público europeo de todo el mundo, fuimos completando con juguetes europeos desde el siglo XIX, siglo XX, así que tenemos desde 1870 hasta 1970. Por eso se llama 100 años jugando. 100 años jugando, exactamente. Déjenme presentarles, estamos con el señor Daniel Escardachón, él tiene el Museo del Juguete aquí en Calafate. Para mí ha sido una sorpresa encontrar este museo porque no lo esperaba así, y al ver la magnitud, ahorita van a empezar a ver lo que se han perdido si no han visitado Calafate y el Museo del Juguete. Nosotros comenzamos el trabajo de cero. Este era un terreno baldío, o sea, no había nada aquí. Construimos el edificio. Bueno, los museólogos nos decían que de juguetes no sabían, con lo que tuvimos que aprender nosotros, más lo que aprendí, digamos, en la calle, ¿no? Coleccionando. Y aprendes muchísimo coleccionando, ¿no? Bueno, es como se aprende, porque de esto hay poca bibliografía, no hay mucho. Sí, yo empecé a los 30 años, así también como de casualidad. Porque tenía una casa de fotografía y compraba cámaras de fotos. Yo compraba las cámaras de fotos del momento y la gente me traía antiguas. Y traía cámaras de fotos y traía lapiceras y traía binoculares. Y bueno, me empezó a gustar todo, así que compré mi primer libro de Maquión, que era el que hizo el primer catálogo de cámaras de fotos. Y me dediqué a comprar y vender cámaras antiguas. A mí me sentaron en una mesa con un coleccionista que compraba autos antiguos 0 kilómetros, únicamente. Él era un millonario de verdad. Entonces él hablaba y hablaba, ¿no? Y yo no decía nada, y un amigo que estaba en la mesa dice: bueno, pero aquí Daniel está armando un museo de juguetes y de la infancia. Ah, oh, de la infancia, me dice la señora, no me diga. ¿Pero de qué cosa? Y no sé, por ejemplo, señora, el jabón La Familia, que era un jabón de la década del 50 argentino. Uy, el que usaba mi abuela. Bueno, se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar y este señor se quedó así como que con toda su conexión millonaria, ¿no? Y yo con un jabón de 10 dólares. O sea, lo que apela a la sensibilidad de las personas es lo que vale, ¿no? Realmente. Nos preocupamos en tener también las publicidades en Tamaño. Venían en las revistas de la época. Tenemos, estás de acuerdo, mucho en común México-Argentina, ¿no? Sí, claro. Tanto el plástico soplado, por ejemplo, había mucha piratería, ¿te acuerdas? En los 60s. Claro, 70. Bueno, sí. Y hay muchas figuritas que ahora se les conoce como bootleg, ¿no? A la piratería, sí, aquella. Claro. Pero ahora alcanzan precios exorbitantes. Sí, sí, bueno, hay cosas que uno paga, ¿no? Cosas de Batman. A mí hay cosas, claro, como bootleg en mi colección, que de repente me dice alguien así como amigos, ¿no? Que no coleccionan. Sí, sí. ¿Cómo metes esto en una vitrina? Sí, el que no colecciona, bueno, no puede entender, ¿no? Bueno, luego tenemos juguetes de Japón, que ya aquí empezamos a hacer una parte, digamos, lo que el coleccionista internacional hace, que es coleccionar juguetes japoneses. Algunas personas, tú sabes, coleccionan juguetes de Japón ocupado, por ejemplo, de la época de mucho Japón. Mucho más antiguos. Japón en la década del 60 fue muy fuerte, suplantó a la industria alemana, ¿no? Aquí tenemos... No, aquí me mata. Aquí tenemos, claro, bueno, aquí tenemos el argentino. Sí, eso es una cosa. Ese robot argentino es rarísimo. Sí, Focke el marciano. Y es de Daisa. Sí, es de Daisa, el que fabricaba, en realidad fabricaba juguetes para niñas. Fabricaban las cocinas para niñas de lata y demás. Ya. Ahí está la publicidad de Focke el marciano de la década del 60. A mí me encantan los robots japoneses, pero de las rarezas mundiales es ese. Sí, yo, por ejemplo, yo de este tengo otro, creo que tengo otro en su caja nuevo, claro, sin usar también. No. Sí, aquel también es una rareza, el satelito ese de plástico es una rareza. El marciano. Ese es argentino, sí, eso es rarísimo. Conquistador, ¿sabes?, del espacio, eso en mi vida lo había visto. Sí, yo no tengo ni copias, ni reproducciones, ni juguetes tampoco... reparado, digamos, repintado, ni nada por el estilo. Uy, qué rareza eso de allá arriba, ¿qué es?
Ese como entre Shogun Warrior, así, tipo... Ese es un juguete, es un robot argentino, sí. Ese es un robot argentino. Super robot, sí. Sí, eso es de material plástico. Véanle en las piernas, tipo los misiles, como estilo los Poppy, los que se hicieron en Japón, los Shogun Warriors. Claro. Luego hay también juguetes de mesa con espaciales, así como esa chapa que está allí. Sí, sí, sí. Era un juguete de mesa que se llamaba Vigía del Espacio. El Gorgo es una belleza, sí, igual es argentina. Es un auto espacial argentino, sí. El Gorgo, sí, hermosísimo, sí. De los juguetes de la década de 60 que se usaban en la calle, ¿no? O sea, ¿con qué jugaban los niños argentinos en la calle, ¿no? Que son las canicas, como las llaman ustedes. Ahora los niños aquí en Argentina las llaman canicas, pero en mi época las llamaban bolitas. ¿Bolitas? Claro. Los niños en aquella época, digamos que no teníamos tanto como los niños de ahora, ¿no? Que ahora los niños uno le da más cosas y encuentran más y piden más. Las cosas eran más didácticas, ¿no? Eran más a la imaginación. A mí el yo-yo se me hace uno de los juguetes más completos porque es algo como dinámico, algo que puedes traer en el bolsillo. Sí, bueno, yo tengo dos niños pequeños, uno de 11 y otro de 6, que al de 6 le encanta el yo-yo, yo soy como para él el campeón mundial. En las esquinas de Buenos Aires, Russell mandaba a los expertos a los barrios de Buenos Aires a hacer esas demostraciones. Entonces, el yo-yo marcado Coca-Cola, pero de la marca Russell. Aquí nos encontramos con juguetes argentinos, donde están los Duravit. Los Duravit fue los que vimos, que son como huecos por abajo, que está hecho como de un caucho. De un caucho irrompible, ¿eh? Duravit, que significa dura toda la vida, ¿no? Esos grandes también son, sí, Duravit. Sí, ese es un auto de carrera muy, muy, muy famoso en Argentina. Ay, vean ahí abajo. En la década del 70. Está marcado Duravit a un lado de la llanta. Exacto, y atrás está la publicidad. No. Ese es el trueno naranja. Todos los bichi aquí tienen. Los bichi. Qué bárbaro. Los bichi y ver los chibi. El Batimóvil. Claro, el Batimóvil. Wow, el Batimóvil que se llamaba el Murcielauto para no pagar el royalty a Batman. El Murcielauto, exacto. Murcielauto, oye, ¿no? Y mucha gente me habla del Batimóvil de Vichy y luego el Chibi. Claro, que era porque eran dos primos los fabricantes que se pelearon entre ellos. Entonces uno le puso la marca Vichy y el otro Chibi. Entonces fabricaban los mismos autos. Allí está la gente de Sigpol. Hay un montón de... Pues cosas. Usaron los mismos automóviles y los caracterizaron. Y les cambiaban, claro, les cambiaban los stickers. Y Carlos V era la marca. También Carlos V es de la misma marca esta. Aquí estamos con el primer juguete argentino a control remoto, que lo llamaron Pil Motor. Mirá lo que han hecho, ¿no? ¿Dónde le han puesto el cable para hacerlo funcionar? Eso es una cosa... Por ejemplo, esta es la revista Antiojito número 1. Ese personaje para los niños argentinos de la década del 60 es de los más grandes junto con Hijitos en la década del 70. Y el número 1. Claro, nosotros tenemos la revista número 1, el año 1, número 1. Yo colecciono revistas año 1, número 1. Aquí tenemos una cosa rara de antes de la revista Tony, el carnet y la chapa del agente secreto 19, ¿eh? Donde el niño prometía obedecer a sus padres y cumplir con los deberes de niño bueno. ¿Y lo has cumplido? Yo siempre fui muy bueno. Bueno, aquí sí tenemos los autos japoneses en escala, ¿no? Que estos ya los conoces. El de James Bond. Claro, bueno, estos son donde también está la colección de Gorgo, de autos Gorgo de Argentina, que los hacían muy bien en la década del 60. Con todas sus cajitas. Aquí entramos en la época victoriana, ¿eh? Aquí estamos. Celuloide. Claro, estos celuloides. Que son juguetes muy raros los de celuloide, porque bueno, se rompían. La mayoría japoneses y japoneses y americanos. Es la caja de esto. Sí, claro, estos son dos juguetes, esto es muy emblemático. Mickey riding his dog Pluto. Ajá. Y este es Donald riding his dog Pluto. Son dos juguetes. No, y el celuloide que tiene algo, que lo ves y se rompe. Se rompe, exacto. Bueno, por eso encontrarlos en las cajas y nuevos está bueno. Aquí tenemos también. Estos son juguetes del 1900, son juguetes de aquella época, juguetes de niños ricos, ¿no? Shirley Temple. Esta es la Shirley Temple original, que la tenemos en su caja original. Esa muñeca es icónica. Claro, bueno, tiene que tener el prendedor, si no, no sirve para nada. Si no, no sirve. Claro. Aquí tenemos los Penny Toys. Los Penny Toys se crearon en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los países no dejaban
usaba, todo lo que era lata se usaba para armamento, no se usaba, no se podía usar para otra cosa. Entonces los juguetes en grandes se hacían en pequeño. En pequeño, ¿no? Para no desperdiciar tanto. Para no usar tanto material. Algunos de mucho valor, porque hasta con movimiento propio y demás, estos son juguetes muy, 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 muy raros. Y se vendían en la calle. Hay coleccionistas de Penny Toys, como estás viendo ahí el libro. Costaban un centavo. Eran juguetes de un centavo que se vendían usualmente en la calle. Nosotros los hicimos una pequeña recreación así con un niño vendiéndolo. Y no duraba nada en la mano del niño. Claro. Aquel es un libro importantísimo, el libro de Lothar Mengendorfer, que es el creador de los libros con relieve. Un ejemplar de estos está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Wow. Un ejemplar muy, muy, muy raro ese. Es que vean, imagínense, para que tenga cada personaje intacto. Sí, pero además hay ecuyeres japoneses, hay chinos, hay negros, hay toda una cosa rara, el público, la orquesta. Es un libro que a mí me costaba abrirlo y cerrarlo. Esto una joya, lo dejaste abierto, me hizo mil cosas. Ahí tenemos los juguetes más antiguos del museo, que son americanos de 1870, son dos ciclos, uno con un niño negro. Son autómatas también. Sí, esos son autómatas. Acuerda. ¿Y dónde es que has tenido suerte de ir agarrando la mayoría de estas rarezas? Y bueno, es dedicarse, ¿no? A esto se encuentran. Ahora con eBay es un poco más fácil, ¿no? Sí, con eBay es más fácil. Pero hay que pagarlos más, ¿no? Obviamente. Hay que pagarlos más. Y no te sabe igual, ¿no? No te sabe igual que bueno, a veces sí, a veces es igual. Los topollillos en moto de lámina. Sí, esos son argentinos. Usaban la misma moto y cambiaban la cabeza del personaje. ¿Eh? Este es el primer juguete de lata argentino. De Independencia Argentina. Panadería y pastelería. Servicio higiénico y esmerado. Eso es de 1920. Por ejemplo, encontramos esta publicidad de 1906. Esto es una publicidad de Diario Argentino de 1906. Donde están los juguetes, justamente, ¿no? Exacto. Están los juguetes de Lehman, sin la marca, porque sabe que la marca no era importante en aquella época, o por lo menos para este. Para Tienda esta, San para, Juan. Tienda San Juan, claro. Esto es 1900, esto es 1910. Pero aquí hay un juguete de Lehman, ¿ves? Te ha de pasar que cada juguete también recuerdas como el momento en que lo encontraste o pues, no te arrepentes. Sí, claro, sí. Esto, bueno, esto es. Porque mucha gente te puede decir, bueno, pero tú no jugaste con esto en 1930, ¿no? No, claro, bueno. Y yo que le contesto a la gente, sí, tú tampoco estuviste con Van Gogh, ¿no? Claro. Y vas y lo aprecias que te mueres. Sí, sí, claro. Eso es una gran verdad. Paturuzú, ¿no? Claro, este es el número uno en Paturuzú, ¿eh? Sí, el cacique Paturuzú tiene también su historia con Walt Disney. El número uno de Paturuzú. Sí, eso del año 1936. Tuvo tanto éxito Paturuzú que Walt Disney compró los derechos para los Estados Unidos. Walt Disney como que tuvo miedo que Paturuzú, porque era ya, se vendía tanto, como que le iba a matar al ratón Mickey. Entonces compró los derechos para Estados Unidos con la obligación de publicar al menos una vez por mes una revista. O sea, no lo extermines, pues. O sea, claro, sí. Exacto, bueno. ¿Y qué hacía Disney? Publicaba la revista, se llamaba Paturuzú, pero dentro no estaba Paturuzú. O sea, estaba Paturuzú, estaba en la portada, pero dentro no había nada. Solo para cumplir. Sí, bastante estafador. Es que hay uno que trae los ratones, ¿no? Similares a México. Sí, está aquí. Todo lo que te pregunto lo tienes. Este es así, emblemático. Vean nada más eso, estaba como la orquesta de ratones de lámina. Es que no, o sea, que no le falte ni una oreja. Eso, claro, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que tener, ¿no? Qué barbaridad. Eso es lo que tiene que tener. A mí me gusta llamar esto arqueología moderna. Bueno, pero aquí tienes un avión. Ya, vean eso. Tremendo, nunca había visto unos así litografiados con la suástica. Sí, sí, sí. Quizás sean antes de la época del exterminio, digamos, claro, ¿no? Denle sus carros, como tipo que ya tirando la tonca, más o menos. Bueno, esto era una fábrica Eiko que hacía estos autos de carrera, se llaman los ruteros, porque en Argentina se corrían las carreras, turismo carretera, en las rutas, digamos. Sí, como la Panamericana, puede ser. Claro, bueno. Entonces, eso fue una época de automovilismo argentino muy importante. Lo único, digamos, que está permitido en el coleccionismo de juguetes de pista son los pedal cars. Exactamente, solo los pedales. Esa nota es súper importante porque en el canal pregunta mucho la gente, ¿no? Claro, oye, digo, ¿qué pasa cuando restauras un juguete todo? Él lo acaba de decir tan simple. Lo único que no pierde su valor restaurando son los carros de pedales. De ahí en fuera todo lo demás
Déjalo como lo encuentras. Exactamente, punto. Exactamente. Los niños cuando ven esto no saben qué es. Ah, no. Tienen niños de 10 años, 11 años y ven esta tele y no saben lo que es. ¿Eh? Ven todos los empaques. Esto además está todo sin usar, ¿no? Esto es, está en las botellas de bebida, sin usar. Allí está, por ejemplo, ese que te hablaba de jabón La Familia, ¿lo ves ahí? Ah, con que la negra los está lavando y los cuelga en el tenedero y quedan blancos. Figúrate hoy eso, ¿no? Lo sacas a ver así. Tenemos cosas raras. Por ejemplo, bueno, esto era para fabricar el topollillo en plástico, para inyectarlo en plástico. El está molde, la matriz, claro, molde. Está la matriz. Vean esta Betty Bob. Sí, sí, esa genial, esa se levanta. Uy. Se levanta de allí y sale otra cosa que ahora no me acuerdo qué era. Eso es bien viejo. Sí, como de bolsillo y acá otro molde, otro molde de bronce para fabricar. Sí, 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 ese es Mickey. Estas eran carameleras, se vendían caramelos en estos envases de vidrios en las confiterías de Buenos Aires. Carlos Gardel, vean eso, de cristal aparte. Claro, eso es Carlos Gardel. Y los caramelos originales. Sí, sí, aquí. Nunca había visto esos así antiguos. Sí, eso está con sus caramelos. Y los de adentro de la moto, ¿no? Sí, allí está... Laurel, del Gordo y el Flaco, también la caramelera, el Zeppelin, Granaderos, que eran del Ejército Argentino. Bueno, aquí entramos en lo que es la parte de figuritas, de tapas, como lo quieras llamar. El Batialbum, vean esto. Sí. Yo soy fanático de Batman, entonces encontrar estas cosas que solo... Sí. Ah, es de Uruguay. Eso es de Uruguay, sí, es rarísimo. Qué Uruguay. Fuerte. Sí, es una pieza muy rara. Vean igual así el logotipo y abajo, pues yo creo que es Uruguay, ¿no? Esa es la ciudad de Uruguay. Sí, será de Montevideo seguramente. Y aquí todos los jacks, ¿no? Sí, todos los muñequitos de los chocolatines ya, con las publicidades. No, los originales. Los originales y algunas de revistas allí, ¿eh? Vean todos esos, que ahorita son tan buscados que hasta los están replicando. Yo conozco gente en Buenos Aires que vive solamente de comprar y vender estos muñecos. No. El origen, en realidad, lo sabrás tú, el origen de las figuritas, lo que aquí llamamos figuritas, al menos en Argentina, eran en caramelos y chocolatines. Se regalaban con los caramelos y los chocolatines. Luego alguien más inteligente las produjo para vender. Claro, exacto, un sobre para vender. El origen era regalado. Todo esto que he hecho. Estas son todas cosas de carnaval. Aquí es el gormero loco, que es un pomo, lo que le llamamos para tirar agua argentino, sí. Que fue furor. Pero ¿y el carnaval en qué fecha es o cómo es? El carnaval en Argentina, en la época que yo era niño, se festejaba en febrero. No, mira, allí tienes el pomo del Batman. Eso es lo que es. Es una pieza muy rara. Digamos a las niñas y a las mujeres grandes también. Claro, eso es una copia de eso. Cuando empezó la Barbie en Argentina, hicimos a Candy y a Larry sobre Ken y Barbie, ¿no? Candy y Larry. Claro, claro. ¿Pero era basada en algún molde? O sea, de la misma Barbie. Bueno, una copia, claro, una copia de la Barbie. Listas para el recreo. Y tienen tienda acá abajo, eso es lo mejor.